Hola amigos, ¿qué tal? La presidenta Dina Boluarte será reemplazada por José Williams cuando viaje al exterior. Así lo determinó un proyecto de ley que envió al Poder Ejecutivo con carácter de urgencia al Legislativo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Dina Boluarte será reemplazada por el titular de la mesa directiva José Williams cuando viaje al exterior en representación del Perú a eventos internacionales. Así lo determinó un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia al Legislativo. Encárgase del despacho del presidente o presidenta de la República cuando sale del territorio nacional, en caso de que se encuentren impedidos o ausentes ambos vicepresidentes. La encargatura del despacho presidencial supone el ejercicio de funciones representativas o administrativas que permitan el normal funcionamiento de la presidencia de la República. Se lee en la propuesta que busca incorporar el literal K en el artículo 32 del reglamento del Congreso sobre las funciones y atribuciones del titular del Congreso. En la medida se indica que el titular del Parlamento, en caso de reemplace a la dignataria, no puede ejecutar actos de gobierno, sino solo acciones de índole administrativa o representativa, que permitan y sostengan el correcto desenvolvimiento de la Presidencia de la República. He recibido un proyecto del Ejecutivo, va a debatir y votar mañana el predictamen 3839-2022, que permite encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso del Perú. Este martes, mañana 27 de diciembre, hora 7 de la noche, de manera virtual. Y lo que pone muy en claro este proyecto presentado, repito, por el Ejecutivo enviado al Congreso, es que sea el titular del Congreso en este momento, José Williams, quien reemplace a la mandataria Dina Boluarte en el despacho presidencial cuando ella tenga que ausentarse del país para realizar actividades en el extranjero. La idea es, dice, incorporar el literal K en el artículo 32 del reglamento del Congreso sobre las funciones y atribuciones del titular del legislativo. De esta manera, el presidente del Congreso tendría funciones representativas y administrativas para permitir el normal funcionamiento de la institución presidencial, pero no actos de gobierno. Ojo con eso. En términos constitucionales, lo que quiere decir es que el presidente del Congreso asume el despacho presidencial en caso de que el presidente viaje al exterior o se encuentre impedido de asumir el encargo. Y sin duda, este es un escenario nuevo, sui generis, distinto, que asuma el presidente del Legislativo el despacho presidencial. ¿Y por qué es así? Porque alguno se preguntará por qué, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros no asume en caso de ausencia del mandatario o mandataria. Lo que dice nuestra Constitución es que quien asuma el cargo de la encargatura de la presidencia de la República tiene que ser un funcionario elegido en elección popular. No es el caso de los ministros, sí es el caso del presidente del Congreso, le hace el señor Williams, ¿correcto? Es por esa razón. Al no ser el presidente del Consejo de Ministros, elegido mediante elecciones generales, no puede encargarse el despacho presidencial a esta persona, a su persona. La conducción del gobierno tiene que ser asumida entonces ante la ausencia de otro representante de la plancha presidencial del actual gobierno, pues tiene que ser el presidente del Congreso. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.